La semana pasada visitábamos la playa de la Malagueta. Hoy en este nuevo programa de Mar de Alborán continuamos avanzando por el paseo marítimo y nos detenemos en la siguiente playa, en la playa de la Caleta. A ella va dedicada este nuevo programa. Vamos a conocerla un poco más en profundidad. La playa de la Caleta está situada entre la Malagueta y los Baños del Carmen. Tiene una longitud de 1.000 metros y una anchura media de 25 y mantiene un alto grado de ocupación por su accesibilidad y proximidad al centro histórico. Toma su nombre del señorial barrio al que pertenece, elegido como zona residencial por la alta burguesía a finales del siglo XIX para construir sus lujosas villas y palacetes para huir del bullicio del centro, atraída por el microclima de la zona. Curiosamente, las casas se construyeron de espaldas a la playa por la creencia generalizada por entonces entre las clases más pudientes de que la cercanía al agua del mar no era muy saludable. Volviendo a la playa de la Caleta, esta destaca por su amplia variedad de servicios y equipamientos. Duchas, limpieza diaria, vigilancia, aparcamientos, paradas de autobuses cercanas, zonas verdes, servicios de alquiler de hamacas y sombrillas, pasarelas, juegos infantiles y una interesante variedad de chiringuitos. Ha sido una de las playas afectadas por el último temporal, pero ya se encuentra desde hace semanas en estado óptimo para el disfrute del baño y del paseo. Para ello, el Gobierno central, a través de la demarcación de costas de Andalucía Mediterráneo, aportó a las playas de la capital más de 80.000 metros cúbicos de arena con una inversión de 375.000 euros. En concreto, la playa de la Caleta junto a la de la Malagueta recibieron 50.000 metros cúbicos de arena trasvasada y se sometieron a un reperfilado. Ahí están viendo la costa de la playa de la Caleta. Ya han conocido algunos detalles de esta playa muy céntrica de la ciudad y para profundizar un poco más nos acompaña Miguel Méndez, director técnico del área de playa del Ayuntamiento de Málaga. Miguel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Principios del mes de junio y la playa ya con bastante afluencia, ¿verdad? Esta playa de la Caleta. Sí, la verdad es que, bueno, es una playa que se puede considerar que está prácticamente en el centro de Málaga, aunque coge más bien lo que es la zona alta de la Victoria y todo lo que es el barrio del Limonar y Monte Clavero. Bueno, es una playa familiar, una playa malagueña, también tenemos hostelería en esta zona, como es los hoteles que tenemos aquí en segunda línea. Una playa concurrida. Yo creo que en verano en Málaga todas las playas están concurridas. Una playa muy equipada, por ejemplo, estamos viendo las hamacas, pero no solamente servicio de hamacas, sino mucho más. También tenemos en el fondo esa tirolina infantil. Cuéntame, ¿qué encontramos en esta playa? Pues en la playa de la Caleta encontramos lo mismo que en todas las playas de Málaga, ¿no? Es decir, Málaga tiene un equipamiento de playa que es una prestación de servicios que el Ayuntamiento da tanto a ciudadanos como a visitantes, ¿no? Tenemos aseos públicos, tenemos zonas adaptadas para personas con movilidades reducidas, tenemos parques infantiles, tenemos todo lo que son los chiringuitos y las parcelas de hamacas. Pues bueno, el completo de servicios que el ciudadano demanda y nosotros le podemos ofrecer. Esto nos demuestra que no solamente hay que venir necesariamente a la playa a bañarse, también se puede venir a tomar el sol, por ejemplo, en los oasis de césped que estamos viendo, también a los niños jugar en una zona infantil, una oferta completa en estas playas.
Sí, bueno, tenemos los oasis, fue una idea que salió allá por los años 2007 y la verdad que han funcionado estupendamente. Es sobre todo, más que en verano la gente lo suele utilizar en lo que son los entretiempos, que tienen una mayor usabilidad. Ya más adelante tendremos un programa específico en que el área de parques y jardines y bueno, lo que es el complejo del área de medio ambiente con parques y jardines y la limpieza que es Limasa, pues ya le invitaremos a ellos para un programa para que expliquen más detalladamente en qué consiste el trabajo que ellos realizan. Miguel, también importante porque aunque es cierto que la playa pues tiene equipamiento durante todo el año, que se va manteniendo, pero estamos constantemente pues intentando mejorar, haciendo cambios, innovando. Un ejemplo de ello son, por ejemplo, los espigones, ¿no? Que se hicieron como obra de regeneración, ¿no? Cuéntanos la importancia de esa actuación. Pues sí, esta playa se hizo allá por los años 80, ¿vale? Y después de la ampliación del dique Levante, pues se vio cómo se vio afectada con una pérdida de arena de forma constante. Se hizo un proyecto de regeneración, que en este caso las competencias de regeneración la tiene el Ministerio de Medio Ambiente. Hicieron dos espigones vistos y después otros tramos de espigones semisumergidos. La verdad que han funcionado bastante bien. Desde que se hicieron esa actuación, hemos visto cómo la playa en los extremos está totalmente estabilizada. Después en la parte central merma un poquito, pero el mantenimiento continuo que venimos haciendo cada año nos permite coger arena de donde se acumula y depositarla donde los temporales de invierno más atacan, y así cuando llega la temporada tenemos las playas en perfectas condiciones de uso para todos. La verdad que es una obra de ingeniería importante. Yo creo que me parece que creo recordar que estuvo en torno a unos 5 o 6 millones de euros la inversión que hizo aquí el Ministerio de Medio Ambiente. Una playa esta de La Caleta que sufrió los daños del último temporal, pero que por supuesto desde antes de Semana Santa está totalmente acondicionada y en perfecto estado. Sí, bueno, este año, como ha sido un año inusual, tuvimos un temporal de lluvia que hizo que se lavase mucha arena y se perdiese mucha arena, que se repuso para antes de Semana Santa, y después tuvimos el temporal de mar, que también movió arena también de un sitio a otro. Aquí hemos estado durante este año trabajando en dos ocasiones. La verdad que la relación que tenemos entre lo que es la demarcación de costas Andalucía Mediterráneo y el propio ayuntamiento para tener las playas en perfectas condiciones cuando tienen que estar en uso, este año ha funcionado excelentemente. Pues Miguel, muchísimas gracias por atendernos. Vamos a continuar conociendo un poco más esta playa de La Caleta y hablamos a continuación también con el sector de los chiringuitos a ver qué nos cuentan. Muchas gracias. Venga, pues nada, gracias a vosotros como siempre. A lo largo del paseo marítimo de la playa de La Caleta se encuentran repartidos varios chiringuitos que ofrecen a sus visitantes una gran variedad de pescadito frito y distintos platos elaborados de la gastronomía local. Son además lugares ideales para disfrutar a cualquier hora del día de una agradable temperatura y unas envidiables vistas a la costa malagueña. Y es que los chiringuitos de la playa son los bares con más soleras de la ciudad. Estos establecimientos son una de las señas de identidad del litoral de la capital y una de las paradas obligatorias varias veces durante el verano. El pescadito frito es la estrella, al igual que el tradicional espeto de sardinas, un plato típico de la Costa del Sol que se caracteriza por su curiosa elaboración. Conocemos más detalles de estos singulares establecimientos de la mano de un responsable del ramo. Pues nos atiende Juanjo Aguilar, delegado de la Asociación de Empresarios de Playa. Y bueno, Juanjo, en primer lugar, muchas gracias por atendernos. Y la primera pregunta salta a la vista, ¿no? La modificación de estos chiringuitos que hacen que se esté aquí, pues muy agradable, ¿verdad? La verdad que sí.
Mire, se agradece la presentación y el cambio de los chiringuitos, la verdad es que ha sido tanto un avance, una necesidad y yo creo que ya era una demanda que hacía falta y se requería en el sector. Unos chiringuitos que, bueno, con el paso de los años pues estaban ya algo antiguos, estaban obsoletos. Cuéntame la reforma, una reforma integral la que se le ha hecho a este tipo de establecimientos. El cambio, la verdad, es que ha sido bastante, bastante fuerte en cuanto a lo que las instalaciones que disponíamos anteriormente. Hay que tener en cuenta que eran kioscos que realmente estaban para el uso de un servicio bien de refresco, bocadillo, un servicio un poquito básico. Cuando empezaron a dar comida es cuando ya se veía que las instalaciones eran precarias. Entonces, con estas nuevas reformas que se han hecho y estos chiringuitos se ve claramente del avance, ¿no? O sea, la palabra chiringuito queda un poquito atrás, más bien vamos ya orientados hacia restaurantes, se da un servicio de mayor calidad, se puede poder trabajar un producto y tenemos, digamos, una capacidad diferente porque disponemos tanto de cámaras, disponemos de instalaciones lo suficientemente preparadas para poder dar un servicio y ofrecer una calidad, digamos, acorde a lo que el público ahora mismo está demandando. Se ha pasado, digamos, de algo, entre comillas, más provisional a ya una instalación más definitiva, ¿verdad? De un chiringuito, como tú decías, a un restaurante, ¿no? Es que hay algo que en Málaga, con todo el cambio que está sufriendo, tenemos digamos, la suerte y ese privilegio del clima que tenemos ahora actualmente. Ese, digamos que ese sol y esas playas nos permiten aprovechar, digamos, la temporada al completo. Hemos pasado de ser temporales, de tener unas instalaciones de 4 a 6 meses, a poder trabajar el año completo. Sí, porque hay que decir y cabe destacar que no solamente este chiringuito Caleta Playa es donde estamos, sino que prácticamente todos los chiringuitos de la costa malagueña están abiertos todo el año, ¿no? Prácticamente todos. Vuelvo a insistir, tanto por el clima como la demanda. Es una ciudad que ha crecido enormemente hacia un sector servicio y un sector turístico. Todos los chiringuitos que con esta reforma de instalaciones, la verdad es que están preparados para poder abrir el año completamente. Juanjo, una demanda que ha crecido turísticamente, prácticamente Málaga y la Costa del Sol, un destino 365 días al año. ¿Qué es lo que exige el turista encontrar en un chiringuito? Porque es cierto que son unos establecimientos pues, que se publicitan y que se conocen a nivel internacional y muchas veces los turistas vienen con unas altas expectativas. ¿Qué es lo que demanda ese turista, no solamente en verano, que imagino que tendréis más afluencia de público, pero ya durante todo el año, ¿no? Como bien decía, prácticamente los 12 meses del año recibimos aquí en Málaga a turistas. Exactamente, como bien estás diciendo, en este cambio que estamos sufriendo, el turista no es estacional. El turista ahora se está viendo un turista que viene a visitarnos en toda la temporada, a lo largo de todo el año. Entonces, como bien estás diciendo, el turista simplemente lo que quiere es recibir, por lo cual el servicio que ellos están demandando. Y ese es el servicio que hay que darle, o sea, simplemente cuidarlo, mimarlo, si ellos quieren tener acorde a lo que ellos estén recibiendo, pues darle, digamos, ese servicio, ¿no? Pero entiendo que no solamente turistas y además en la zona, ¿no?, en la que tú llevas, especialmente Malagueta y El Palo, entiendo que también muchos malagueños, ¿no?, porque son zonas muy céntricas, son zonas cercanas a la ciudad y no solamente pues se nutrirán de turistas, ¿no? También los malagueños hacemos uso de estos chiringuitos. Exactamente, tanto el malagueño como el nacional, yo creo que está, y a lo mejor no sé si me cedo lo que voy a decir, está apreciando lo que tiene. Muchos, sabes, uno se da cuenta a lo largo del tiempo que uno no aprecia lo que realmente tiene, precisamente a lo mejor por tenerlo, ¿no? Dice, lo tengo todos los días y tengo, digámosle, esta suerte. Pero cada vez se está aprovechando más, salen más y tanto el turista como el español se está dejando de ver por las playas. Hemos hablado ya, Juanjo, de esos cambios. Por ejemplo, vemos pues el suelo definitivo, estas cristaleras, los toldos, están climatizados los chiringuitos para hacer la estancia más agradable. Aquí en la terraza también tenemos toldos que dan sombra, pero ¿queda alguna reivindicación del sector, alguna mejora que consideréis que todavía hay que hacer o está ya prácticamente todo hecho? ¿Siempre habrá algo que mejorar?
De momento yo creo que el trabajo que se está haciendo, tanto por parte digamos, de los empresarios como por parte del ayuntamiento, que está haciendo un trabajo excelente hacia todo el sector turístico y la playa, la ciudad, que está apostando mucho por ese sector, yo creo que la única labor que debemos hacer es seguir manteniendo digamos esa énfasis por esta industria, que es la que tenemos, no tenemos otra, que es el turismo. Y seguir simplemente no bajar la guardia y seguir manteniendo, digamos, pues todo, tanto unas instalaciones dignas, mantener las playas y bueno, seguir aprovechando y disfrutar de esta suerte que tenemos, que es el clima. Aunque conviven malagueños y visitantes, como hemos dicho, en estas instalaciones, pero sobre todo los turistas en esta época estival, pues hacen mucho uso de estos chiringuitos y es importante, ¿no?, que se lleven a sus ciudades de origen y a sus países una buena imagen. Yo sé que el tema de cómo entrar a un chiringuito, de las vestimentas, de unas normas de conducta, quizás sea difícil muchas veces de cumplir, ¿no? Porque, bueno, aquí puedes acceder tanto si vienes a comer normal como si estás en la playa. Nos cuesta mucho eso a los malagueños de aceptarlo. Seguimos entendiendo todavía el chiringuito como antaño, ya está empezando a calar la idea de que es un restaurante en el que se viene a almorzar tranquilamente. Yo creo que debiendo a la amplia diversidad horaria que se dispone, el chiringuito, aunque pase a ser restaurante, para mí, o mi opinión, mi forma de pensar, debe seguir manteniendo esa esencia de que está en la playa, es decir, sin desmerecer y dar un servicio. Hay que intentar, digamos, no que sea informal, pero que sí realmente que sea un ambiente relajado. Yo creo que al cliente no hay que forzarle, realmente sabemos expresamente dónde estamos en la playa, no se puede exigir una etiqueta. Y en cuanto al servicio, sí que es verdad que ha ido un buen servicio y un respeto hacia el cliente, pero hay que conseguir fidelizarlo. La esencia del chiringuito no debe perderse, más por la situación. Podemos ser un restaurante de categoría, pero sin digamos forzar al cliente de que tenga que tener ni siquiera ni una etiqueta ni un protocolo. Estamos en la playa, disfrutando del sol, muy cerquita de la arena, puedes hundir los pies en ella, cerca de la orilla. Entonces esos son valores que realmente no de perderse, porque si fuésemos hacia otro extremo, realmente ya pues los chiringuitos avanzarían y se perdería esa esencia. Un servicio totalmente orientado al turista y que se debe adaptar a los nuevos gustos y a las nuevas necesidades. Yo sé que estáis haciendo un buen trabajo en ello, ¿no? Exacto. Se procura siempre, aparte de darle esa calidez y ese buen servicio al cliente, el que no se pierda la esencia de esa gastronomía mediterránea ni esa gastronomía que es nuestra. El defender nuestro pescadito de la bahía, defender nuestros espetos de sardina, que es, digamos, que es digamos un producto que es no es que sea nuestro, sino es una forma de hacer, la cual pues la gente la demanda y la aprecia. Luego pues todo lo que se pueda avanzar hacia un público que demanda pues otro tipo de servicio, ya sea pues aparte de lo que sea la comida, pues no sé, un servicio de copas, un servicio de costelería, incluso el tema de playas en las hamacas, pues un servicio de masaje, incluso actividad, porque hay mucho público extranjero. Nosotros los españoles no estamos acostumbrados a ello, pero el público extranjero, cuando pasa las vacaciones, busca actividad, no busca solamente el reposo. Entonces, pues poder afrizar algún tipo de animación, no tiene que ser ninguna animación, digamos, deportiva extrema, pero sí, por ejemplo, no sé, como actividades que se realizan aquí, como puede ser yoga, como ser pilates, o sea, ofrecer una actividad al amanecer o al atardecer, en el cual, pues bueno, después de todos los días de relax, pues te activa un poquito. Actividades al amanecer o al anochecer, entiendo, porque es muy amplio, ¿no?, el horario que está ahí abierto al público, ¿no? Exacto, nosotros por lo menos aquí, entendiendo digamos por el cambio que hemos sufrido y el avance, nosotros aquí hablemos prácticamente todo el año, o sea los 365 días del año. Sí que es verdad que en horario el horario en invierno cambia, pero justamente en verano pues nosotros tenemos un horario amplio de 9 de la mañana, abriendo con desayuno, hasta casi las 2 de la madrugada, que se cierran, pues bueno, después de la cena, la gente que en un ambiente relajado, pues demanda una copa, demanda una reunión de grupo, una charla distendida y digamos, pues disfruta de la noche, de la temperatura.
Juanjo, ya ha pasado, afortunadamente ya ha pasado, ya está pasando la crisis, pero bueno, ha sido al margen de la sensibilidad de las administraciones públicas y del ayuntamiento, una gran inversión la que los empresarios de playa habéis tenido que realizar en los chiringuitos para ponerlos acorde a la normativa en cuanto a temas de seguridad, en cuanto a diseño. ¿Se amortiza esa gran inversión o aún no? La verdad es que ha sido un cambio muy grande, en eso te doy la razón. Y es una inversión que eso también hay que decirlo, la ha cometido. Nosotros, digamos, con suerte recibimos algunas subvenciones por parte de la Administración o por parte de la Junta de Andalucía, pero la mayor parte de la inversión la han sufrido los empresarios. ¿Se amortiza? Bueno, pues con mucho esfuerzo, con muchas ganas de trabajar. Y como antes había contestado, pues con unos horarios, con una, digamos, con una amplitud para, claro, trabajando y con esfuerzo, pues se consiguen todas las cosas. Y está claro que, digamos, yo soy la segunda generación, digamos, que en este negocio, y apostando por lo que en el trabajo realizado por mis padres en este momento y apostando pues por esta inversión, ¿no? Rentabilizar, sí se rentabiliza, pero como digo, con esfuerzo y con sacrificio. Juanjo, por curiosidad, no sé si como delegado sabrás el dato, ¿cuántos chiringuitos podemos encontrar a lo largo de la costa malagueña? Pues a lo largo de la costa malagueña la mayor cantidad de chiringuitos se concentra precisamente aquí en el sur, es curiosamente. Ya bien sea por el clima o ya bien porque nosotros, digamos que aquí en el sur surgió, digamos, estos chiringuitos, estos en principio que fuesen chambao con su espetito de sardina en la orilla, los pescadores sacando el copo en la orilla y ofreciendo los productos en el mismo instante. Entonces, desde que surgió ese sentimiento, esa idea y demás, pues se fueron creando poco a poco, por esa demanda del público, se fueron creando los chiringuitos. Pues yo creo que aproximadamente, no es un dato exacto, pero yo creo que estamos en el orden de los 480 chiringuitos aproximadamente, simplemente en la Costa del Sol. A nivel nacional hay bastantes más. Unos casi 500 chiringuitos por redondear en la Costa del Sol, unos chiringuitos que prácticamente están llenos, sobre todo en esta temporada estival, algo muy importante, sobre todo para la reactivación económica y para la creación de puestos de trabajo, porque imagino que es importante, ¿verdad?, esa cifra de camareros, de cocineros y de profesionales con los que cuentan estos chiringuitos. Es muy importante, ese es un punto, la verdad, que es importante que se nombre. Porque sí es verdad que los chiringuitos en verano suelen ser negocios que están muy, digamos, muy a la vista y muy, digamos, en la punta de la crítica, pero simplemente trabajamos por demanda. No está claro que la misma demanda en invierno que en verano. Y son generadores fundamentales de puestos de trabajo. Ahora mismo aquí en la Costa del Sol la industria fundamental que hay es el turismo. Y la media, yo por ejemplo, la media de trabajadores en un chiringuito ronda entre los 15 o 20 trabajadores. Entonces son generadores de puestos de trabajo. Por lo cual que es una nota muy importante a tener dentro de este tiempo atrás que hemos tenido de crisis, que ahora que parece que hay un repunte o, digámoslo de otra manera, hay un poquito más de alegría, un poquito más de inversión porque se está moviendo un poquito más el dinero, es un factor importante a tener. Si antes hemos nombrado de 400 a 500 chiringuitos, si se multiplica eso, se extrapola entre una media de unos 15 o 20 trabajadores, son bastantes puestos de trabajo. Pues ya por último, acaba de pasar hace unos meses la Semana Santa, al menos en el sector hotelero ha sido muy positiva, con un lleno casi al 100%. Yo no sé cómo habrá sido en el sector de la hostelería, imagino que se habrá reflejado. Eso por un lado, y por otro, ¿qué expectativas tenéis de este verano? La verdad que hay que decirlo, la Semana Santa ha sido fantástica este año. O sea, suele ser un termómetro y un referente de cara al verano. Porque es, digamos, es una antesala, es una puerta. La Semana Santa en Málaga se vive y se siente mucho, vienen muchos turistas a conocerla, y ese mismo turista es el que luego, si se lleva una buena imagen y un buen sabor de Málaga, él es el que vuelve en el verano. Entonces, como bien he dicho, suele ser un termómetro, y la expectativa para esta temporada no es que sea buena, la expectativa es desbordante. Pues Juanjo, muchísimas gracias, y bueno, nada más que animar a los malagueños, a los visitantes, a los turistas que vengan,
a todos los chiringuitos, a este chiringuito Caleta Playa, a disfrutar de un buen espeto de sardina típico de nuestra tierra, de una amplia variedad de productos y que además se puede completar con otros muchos servicios. Se puede pasar un día espléndido de playa sin salir de la capital. Muchas gracias a vosotros, pues, digamos, por darnos esta oportunidad. Gracias por, a todos los que nos apoyan, tanto al ayuntamiento como a las administraciones y todos aquellos que están por la labor del sol y playa y como no, defendiendo como siempre el sabor a Málaga. Aquí despedimos esta entrega de Mar de Alborán dedicada a la playa de la Caleta. La próxima semana tendremos la oportunidad de conocer el servicio de limpieza y mantenimiento de las playas de la capital.